Thank you.
Con un fuerte aplauso a los ganadores de carrera de Winner, Dani Rach, y los ganadores de carrera de modelos, Chi y Nacho. Es la única forma de pago en lo que es móvil. Es lo común de los miércoles. Fabi, pero hay mucho silencio. ¿Y Nacho, dónde vas? ¡Están acá! ¿Cómo que están acá? ¡Hay gente afuera! ¡Sal, mierda, sal! ¡Hola! ¡Buenas noches a todos! ¡Bienvenidos a la gran final de Carrera Improvisadores 5! Ay, Pinacho, estamos como en Disney. Tú serías como Pinocho, yo sería como el hada azul. ¡Ella! Más bien como Gepetto. Ya, tranquila. Qué bueno, Dani, que luzcas muy... con mucho orgullo esos cuernos. Es solo uno. ¿Y por qué no te creció nada con esa mentira? Porque no estoy mintiendo. ¿Qué sabes tú? Ya. ¿Qué comenta? Bueno, ¿quién aquí viene a ver a Peter Caliza? Son Team Chelena. Excelente, todos tienen team acá. Pero antes de presentar a estas finalistas, vamos a darle un caluroso aplauso al elenco de Carrera Improvisadores 5. ¡Morbosito! ¡Esto no me engaña! Dicen que de cuarzo es su camino, curioso, mística y amante del vino. Fluye entre amor, bosques y lujuria, con ustedes la exótica Mercuria. Con un beso tu alma cautiva, que con un susurro te hace enloquecer, con un encanto que te hace estremecer. Griten todos por Chichi Moreno. Viene desde el circo con saltos y pasos, es la mejor domando fieras y payasos.
El show se descontrola cuando mueve la cola. Un aplauso para la Pola. La frente más rica que existe, la rubia más loca de esta temporada y de los Playmobil. Con ustedes, María Paula Rivas de Cruz. Quedó lleno de confeti el amigo ahí. Temporera, pierna curiosa. Se vino a la ciudad a aprender otras cosas. ¡Hola! Su esencia se amplifica. Mi bella orgullosa, reciban a Ludovica la Ruina. Directamente de los United. Dice que es gringa, pero nació en Puerto Alto. Bien, vive los años 60, aunque estemos en 2024. Con ustedes, Olivia Smith Pérez. Más conocida que el café, más deseada que una bandeja paisa, con el ritmo de cumbia y salsa. Las cinco finalistas, una de ellas se llevará la corona y un lugar en el Hall of Fame de carrera de improvisadores. ¿Y qué más? Desde las calles de Buenos Aires hasta tu corazón. Llega Chelena, la emperatriz de la Puebla. Siempre comandando. Acá mi niña, acá adelante. Usted finalista. Empresaria, exitosa y lesbiana. Con piel de porcelana. De las tortas es la defensora. Su lazo besa toda hora. Y a las mujeres se enamoró. ¡Extraordinario!
alto que una chapa. Y solo nos falta une. A ella ya van 5 carreras, 5 niñas, y aún nos sorprende con sus outfits e hilarantes impro para les improvisadores. Dicen que es la heredera de RuPaul. Ni siquiera sabía lo que es RuPaul, weón. Bueno. Recibamos con un gran aplauso a nuestra querida Mamá Kiki. Para los ganadores de carrera de Winner, Dani Rath, que fue nuestra anfitriona esta noche, y Pinacho, ganador de carrera de modelos, y a todo el elenco que durante 10 funciones lo dimos todo y fue un gran éxito carrera de improvisadores 5. Así que quiero un aplauso para todo el elenco. Nos vamos a tomar una foto de elenco por si será alguien en medio de esta función. Es que ahora nos vemos bonitas, pero después vamos a ver todas sudadas y feas. ¡Jamás! ¡Te amo, Peter! ¡Sayonara! Muy bien, despidamos a todo el elenco por el momento. Muy fuerte aplauso, vamos afuera, afuera, afuera. Desocupen el escenario. Necesito mi celular. Mi celular. Hoy es súper importante, chiques. Porque el que gane se va a ganar casi 1 millón de pesos. Más que 1 millón de pesos, ¿le dijeron? Ustedes cumplen un rol fundamental, ya que votan, salvan, pero no solo ustedes. Tenemos un jurado de lujo esta noche. ¿Lo quieren conocer? ¡Sí! Primer jurado invitado. Es profesor de educación física. ¡Oh! Enfermero. Si alguien tiene un problema, tenemos un enfermero. Aficionado a la fotografía, ha realizado 3 exposiciones fotográficas: Pieles, La Noche Oscura del Alma y Hombres. Oh. En esa estuve yo. Cuerpos al desnudo. Dice, obteniendo una mención honrosa en los iPhone Photographic Awards. Wow. Además, es responsable de los recursos humanos de la marca de cerveza Banks y la factoría Chicureo y Espacio Omnium. Y tengo una primicia: lo que callamos las colas se va a presentar en el Espacio Omnium muy pronto. Quiero un fuerte aplauso para Caco Araneda. ¡Uno, tres! Muy bien, muy feliz. Un poco por lo que hay que decidir. Sí, hoy es súper importante y tú tienes un voto fundamental. ¿Qué vas a evaluar? Mira, más que nada, seguí la trayectoria de carrera 5, así que como me gusta mucho la fotografía, voy a ver la puesta en escena y cómo se ven en el escenario. Muy bien, cuéntanos, ¿tiene algún proyecto que publicitar? Wow, creo que tú ya mencionaste algo. Ya, el proyecto de llevar, creo que los Playmobil y los Gamemobil es una ventana gigantesca que creo que tiene
mucho más ventanas y que debería verse más. Y por eso lo vamos a llevar al Omnium y espero que todos ustedes estén ahí. ¡Chicas, nos vamos a las fotos! ¡Se acabó, Recoleta! ¡Nos vamos a las fotos! ¡Ahí lo tenemos! Xiomara, ¿le tenga bien la tengo para las fotos? ¿Algo que decir a su público? Paciencia y que gané. Más fuerte un aplauso para Cato Aranera. Siguiente jugador invitado. Artista argentina. Llegó a Chile el 2011. El 2011. Más rápido. Con más de 15 años de carrera ha formado parte del elenco de Búnker Espectáculos. Compañeros de trabajo. Y ha sido directora artística de fiestas pop, tribales electrónicas como Lady Love, Drag Love y ahora Diosa Drag Love. Ha brillado en los escenarios de Chile y países vecinos, destacado por su versatilidad. Es diseñadora de vestuario, productora, bailarina, acróbata y artista burlesque, una drag queen andrógina que trasciende géneros. Quiero un fuerte aplauso, porque realmente es una diosa, para Diosa Drag Love. Bienvenida nuevamente a tu casa. Hola, ¿cómo están, Playmobil? Quinta temporada, ya estamos, pero a full, cada día más lleno acá, la gente mira sentada y lo dan todo. Me encanta venir acá, lo paso muy bien, así que celebrar la noche, no nos queda otra. Si ya en la quinta temporada, yo comencé cuando tenía 20 años. Pero ya tengo 25 y está súper bien. Diosa Drag Love, cuéntame, ¿qué vas a evaluar? Porque hoy, es súper importante, 500.000 en efectivos de bono. Depositado en su cuenta Ruth en enero de 2017. Yo creo que voy a evaluar todo. Hoy vengo a mirar con el ojo así. Así que voy a evaluar muchas cosas. Todavía no sé en qué orden, pero... Voy a evaluar, les juro, no. Lo que voy a evaluar mucho es el poder de conexión con el público. ¿Algún evento que nos quieras contar? Sí, bueno, vamos a estar celebrando el Gay Pride Night ahora el próximo fin de semana en Spot Freedom, donde estoy trabajando, así que están todos invitados. Y también vamos a lanzar el primer tema de nuestra compañera Sabelo, también que anda por acá presente, nuestra querida. Que firme ella. Feliz de celebrar, bueno, a darlo todo, más todo el fin de semana. ¿Quiere decir algo a su público? Quiero decirles que muchas gracias por estar y por siempre, bueno, nada, llenar todos los espacios donde estamos, así que gracias a ustedes, porque sin ustedes no seríamos nada, los amamos. Más fuerte el aplauso para Diosa Drag Love. Último jugador invitado. Improvisador con más de 10 años de experiencia. Profesor de impro en Impro por Live y Asociación Cultural Diantres de Perú. Participó en la primera temporada de Carrera de Improvisadores Perú. Y fue jurado en el All Star Carrera Perú. Estuvo en el formato testimonial de etiquetas en el primer testimonial dirigido por Carol Hernández. Y también estuvo en la banca LGBT y etiquetas del primer mundial Chile LGBTQIA+.
y también dirigió el primer match LGBTQIA+ de Perú. Quiero un fuerte aplauso para quien admiro muchísimo. Darwin Romero. Bien, contento, nervioso, feliz de ver todo el espectáculo. Querido Darwin, hoy es súper importante porque más de 1,000,000 de pesos en juego. ¿Qué vas a evaluar? Principalmente conexión, que haya bastante juego, que se diviertan improvisando, y convención, mucha convención para que el público se convence. Querido Darwin, te han dicho que tienes unos ojos. Ay, perdón. Darwin, cuéntame, ¿se viene algún evento, algo que quieras publicitar? Ay, vienen muchas cosas. Viene algo a distancia. ¿Y es eso, algo a distancia? Algo a distancia es un formato de improvisación donde una pareja que tiene una relación a distancia se encuentra. ¿Y eso dónde? ¿Acá en los Playmobil? Acá en los Playmobil, porque ya se hizo varias veces en Perú. Ahora se va a hacer acá en los Playmobil. ¿Cuándo? El 15 de enero. Chicos, reserven el 15 de enero porque se viene algo a distancia. Y lo voy a improvisar con mi pareja. ¿Y tú eres tu pareja? Una persona. No. Una persona muy especial. Una persona muy especial. Me han dado mucho ron de coco, entonces estoy un poquito mareado. Voy a probar qué cosa hago el chile. Traigan un ron de coco. Sin problema. ¿Algo más que decir a tu público? Nada, disfruten del espectáculo. Más fuerte el aplauso para Darwin Romero. Bien, llegó el momento de comenzar esta carrera. Quiero un fuerte aplauso para Jorgito, que se ve espectacular como siempre y nos ha acompañado toda esta temporada. Y para Flaquito Bernardo, que está en las luces. ¿Está listo? ¿Está listo, Flaquito? ¿El jurado está listo? ¿Y el público está listo? ¡Sí! Vamos de inmediato a presentar al primer improvisador en competencia. Quiero un fuerte aplauso para Chelena. Chelena, oye, que se ve linda la Chelena, cuánta evolución. Primero vamos a conocer un poquito a Chelena. Cortito, Chelena, cuéntame, ¿cómo nació tu personaje? ¿En qué te inspiraste? Hola, buenas noches a todos, a todas y a todes. Les voy a comentar. Bueno, se los voy a comentar desde el personaje, no del personaje, sino desde Matías. En realidad, decidí a pocos días de cerrar la convocatoria de carrera de improvisadores. Y tenía poco tiempo y en realidad decidí hacer un personaje inspirado en Selena y en Gilda, en dos cantantes de la música popular que es cumbia, que murieron en la cúspide de su carrera y quedaron en el corazón de las personas. Me gusta hacer personajes realistas, esos personajes que uno puede ver por la calle, charlar, hablar y nada, puede ser una vecina o una persona que vende algo en el almacén. Me inspiré en ellas. Me inspiré también en las personas que son de región o son del interior y van a vivir con su familia a la gran ciudad, que en ese caso es Buenos Aires. Y también me inspiro en los personajes o las personas trans y en las personas que no tienen una figura paterna o no tienen un padre y tienen mucha presencia femenina, como en el caso de Chelena, que tiene la presencia muy importante de su madre y sobre todo de su abuela. Chelena, cuéntame, mira,
Ahí tenemos al pequeño Mati. ¿Qué le diría Chelena al pequeño Mati? En realidad le diría que siga los principios que siguió Matías. Porque en realidad tiene una buena vida. Tengo una buena vida. Soy una persona feliz, con dificultades, obviamente. Y que siempre busque la felicidad con el autoconocimiento, que creo que eso es lo más difícil a veces, encontrarse con uno mismo, reconocerse. Entonces seguir la felicidad, el autoconocimiento y siempre tratando de hacer el bien a las personas. Pensar en lo que le pueda afectar al resto. Creo que esas tres cosas son importantes. Que siga ese camino, básicamente. Querida Chilena, y lo último. ¿Por qué deberías ganar Carrera de Improvisadores 5? En realidad vine a improvisar y a ser honesto en el escenario. El día que me eliminaron fui honesto, dije lo que sentí y cuando improviso trato de hacer eso, de ser honesto y también de dejar un mensaje. No venir y solamente hacer reír. De hecho hacemos los cursos de formación para tratar de empatizar con ustedes y entender que de otro lado hay personas que le pasan cosas y que uno las puede representar acá en el escenario. Eso, por ese motivo básicamente, porque he venido a improvisar. Un gran aplauso para nuestra finalista de lujo, Chelena. Chelena, ¿cuánto tiempo lleva la improvisación la última? No sé, 2 años y medio. Dos años y medio. Sí. Más fuerte el aplauso para Chelena. Y les quiero en este escenario a ella, Pinky Pussy. Muy bien, súper feliz de estar aquí con ustedes. ¿Cuántos años llevas improvisando? Pinky Pussy poquito. No. Pero Chris. Chris lleva cerca de 7 años ya en la intro. 7 años. Querida Pinky, cuéntame, ¿en qué te inspiraste para tu personaje? ¿En quién o en qué? Bueno, yo me inspiré principalmente en las mujeres. A nosotros nos cuesta mucho destacar en un mundo de hombres. Y en la intro nos pasa también. Nos cuesta mucho salir adelante y destacar por quién y cómo somos. Entonces yo quería representar el poder femenino en la intro y en la vida, sobre todo a las que somos de la comunidad, que somos lesbianas, y desestigmatizar a la lesbiana que es camionera. También existimos las lesbianas que somos súper femeninas. Ahí hay una. Eso es lo que yo quería mostrar acá con Pinky Pussy, sobre todo también que la mujer es exitosa por sí sola. Querida Pinky, ahí en las pantallas que tenemos en nuestro plasma, ¿qué le dirías a la pequeña Pinky Pussy? No, perdón, a la pequeña Chris. Pinky Pussy, ¿qué le diría a la pequeña Chris? La vida es muy difícil y el camino para llegar donde estás va a ser complejo. Y lo vas a hacer sola, pero lo vas a hacer bien. Y vas a tener un colchón de gente que te ama, que siempre va a estar para ti. Y en verdad solo te daría un abrazo. Pinky, ¿por qué tú y no los demás deberían ganar carrera de improvisadores? Oh, qué difícil. Todos son tan buenos y me gusta el trabajo de todos, pero como digo, llevo 7 años haciendo impro, no por nada. Siento que la impro me la vivo a concho, entrego mi vida entera cuando me subo al escenario y me gusta que la gente se quede con algo de mí. Creo que es algo hermoso y
y quiero seguir haciéndolo de aquí para adelante. Quiero volver a entregar cada vez que ustedes se queden con algo de mí. Creo que eso es muy puro y muy real, y yo soy real, y esto es lo que hay, chicos. Esto es suyo. Ah, el bizcochito. Pero qué look. Wow, qué jopo. ¿Cuánto tiempo te demoraste en presionar ese jopo? No sé, tengo mi estilista privada por allá. ¿Qué tiene? ¿Cuántos años de intro ya lleva? Creo que voy a cumplir 3. Tres añitos. Sí, está chiquito igual. Sí, chiquitito. ¿Y en qué te inspiraste para crear tu personaje? Bueno, lo comenté en un momento, mi abuelo y mi abuelo que falleció eran fan de Elvis Presley, tenían un cuadro, tienen cuadros en su casa y yo siempre lo veía y un día dije, oye, ¿y por qué yo no puedo ser como Elvis? Siendo mujer era como extraño, pero dije, a ver, cambiemos. Y bueno, me busqué en Pinterest. Elvis Presley Woman Outfit. ¿Lo buscaste en inteligencia artificial? Y me apareció el traje que usé toda la temporada y dije, ya, esto es. Pero dije después, ¿cómo es Elvis? Y claro, históricamente Elvis es una persona encantadora, mujeriego, su pega era encantar a las mujeres, y yo dije, yo también puedo hacer eso. No sé, siento que fue como un trabajo de sacar mi masculinidad como yo me siento cómoda, y ha sido un proceso hermoso. Elvis, ¿qué le dirías a la pequeña Cataleya? ¿Qué edad tenías ahí, Cataleya? Creo que tenía como 4 o 3 años. Sí, esta chiquita, un angelito. No como ahora. Que confíen que es tremendamente amada. A pesar de, no sé, uno tiene tanto miedo a ser como quien uno quiere ser. Quiere mucho cumplir lo que le dicen los demás y siente que si no lo hace no la van a seguir queriendo, pero no sé, este proceso de estar acá, de que mi mamá, mi abuela, todos me vieran así, me confirma que soy tremendamente amada y que no tengo que dudar de eso, y esa niña chica ahí tampoco lo tiene que dudar. Carrera y no les demás. ¡Porque te amamos! ¡También! Siento que yo debería ganar porque me he sacado la cresta en esta carrera. Te he hecho el lip sync que tú me has pedido. Y lo saben, todos los de aquí lo saben. De improviso, te hago un todo. Y también porque partí como, no sé, le contaba a las chicas de Jefa de Piso que hace un año yo era esa. Estaba ayudando acá en la carrera de 4. Después me metí a, hice modeles. Después hice el workshop. Y después me metí acá, o sea, creo que soy una fanática y estoy enamorada de este show, así que por eso debería ganar. Un aplauso para el bizcochito. El bizcochito. El bizcochito. El bizcochito. El bizcochito.
¡Qué coliza! ¿Cómo estás? Voy a intentarlo. ¿Cómo estás, Peter? Bien. Cuéntanos, ¿cuántos años llevas en Inca? Llevo desde el 2022, 2 años y medio más o menos también. 2 años y medio. ¿Y en qué te inspiraste para crear tu personaje Peter Coliza, que nos ha sorprendido todas las semanas con un outfit distinto? Es una serie de inspiraciones. Peter Coliza está inspirado principalmente en lo que significa el drag. ¿Qué es el drag? Si es la explotación y la hiperversión del género. Y lo vi mucho en ti, lo vi mucho en los chiquillos, lo vi mirando RuPaul en mi casa mientras le hacía ropa a mi mamá. Y pensé, yo también quiero hacer eso, yo también quiero agarrar alguna parte de mí que nunca tengo la oportunidad de explorar, y así como ellos se ponen tetas, yo me quiero poner huevo. Pero también el otro lado del huevo es que no quería que fuera como un tipo estereotípico, malandro, flaite. Yo quería que fuera un niño lindo, soft, nice, un tipo que ves en la calle y no cruzas la calle. Con huevo, no intimidante, como los tipos que ves en el anime o en los dramas coreanos, que no te toman de la mano hasta que el amor es puro. Querido Peter, ¿qué le dirías a la pequeña Tati? ¿Qué edad tenías ahí, Peter? Ahí tenía como 8 añitos. Oh. Iba a un baile de colegio. La María S. reconocería ese traje. ¿Qué le diría? Le diría muchas gracias. Muchas gracias por siempre ser tan dramática. Muchas gracias por siempre ser tan imprudente, Tatiana Andreina. Gracias por seguir aquí en mí y aparecer en todas las impro y recordarme que existe todavía esa tranquilidad de ser yo misma, esa tranquilidad de que nadie te juzga, de que no, nadie te está mirando, no para mal. Yo de verdad, lo que más agradezco es que en la improvisación me he reencontrado mucho con esa pequeña Tati, que no le tenía miedo a ser quien es, y para eso Peter Coliza quiere representar quién soy, quién somos todos, sin miedo a nada. Peter, ¿por qué Peter? Peter. ¿Por qué Peter debería ganar carrera de improvisadores 5 y no los demás? ¿Por qué Peter? Bueno, por el huevo, por la única que no encontré huevo en este escenario. De verdad que le di mucha vuelta a esta pregunta y me atrevo a decir que yo creo que si merezco ganar es porque no caí bajo la presión de carrera de improvisadores. La presión que te obliga. ¿La presión? Te vengo a confesar. Vas a verte la verdad. Sino al final de todo es una competencia. A veces se siente la competencia, los nervios te pueden llegar a ganar. Y yo creo que he logrado, este año sobre todo, he logrado trabajar mucho con el grupo, trabajar mucho para la impro, para ustedes, para el show, para compartir con los demás, entregar ideas. Muchas veces me cuesta imaginar que estoy aquí, porque siempre en las improvisaciones tenía esa sensación de fui muy secundaria, fui muy compañera de, fui muy la amiga de este, el que ayudó a aquel, y al final igual estoy aquí. Entonces creo que sí se está premiando el ser un improvisador que está trabajando para los demás y que está trabajando para la improvisación y el show, y no solamente porque quiero ganar y quiero que me vean.
Sí, quiero que me vean, pero me alegra mucho que se aprecie que se juegue en grupo y se juegue para todas. Eso. Y el primer finalista de Carrera Improvisada 5, quiero un fuerte aplauso para ella, Loli. ¿Cómo estás, Lollipop? ¡Hola, Kiki! Estoy re emocionada de estar acá con este público maravilloso, con este jurado divino, con vos y con este elenco. Estoy feliz. Ay, que estamos lejos, ¿nos podemos acercar? Claro. Si ya no va a venir nadie más, así que podemos acercarnos. Cuéntame, ¿qué te inspiraste para crear este personaje que toda la semana cambió de peluca, de look, de esponja, de todo? ¿Real? ¿Cuál es esponja? No, nada, yo no he dicho nada, yo tampoco tengo. Mira, yo creo que esta es una pregunta para Juanpi. ¿Vos sabés quién es Juanpi? ¿No? ¿Ustedes saben quién es Juanpi? ¡No! Yo les cuento, Juanpi es mi sugar daddy. Sí. Él paga todo, es un divino, lo re amo. ¿Está muy endeudado, Juanpi? No, tiene solvencia. Así que denle un fuerte aplauso a Juanpi. Qué loca la Loli. Los medicamentos para Loli, por favor. Se está desestabilizando. Creo que todas las personas de la comunidad Kiki hemos tenido una diva del pop en nuestra vida. Y esa diva nos ha ayudado a sentirnos más seguros, a sentirnos más fuertes, a empoderarnos, a sentir ese deseo de mostrarnos y de darlo todo. Y creo que Loli responde un poco a eso. Pero esta es una conclusión a la que yo llegué después de toda la carrera. Siempre yo hablo con el público, hablo con el jurado, y son ustedes los que me hicieron ver esa realidad, esa belleza que inspiró Loli en mucha gente. Yo quería hacer un drag king. Este es un show de transformismo. Me pareció muy provocativo que un hombre gay hiciera un drag king. Un drag king es lo mismo esto, pero masculino. Y después descubrí que estaba Peter Colisa, interpretado por Tati, que la adoro. Está el Bizcochito, interpretado por Cataleya, que también la adoro. Ambas son tremendas improvisadoras. Están hoy día en la final, demuestran que había una intuición muy fuerte con el tema del drag king. Y calla, pues tuve que hacer una diva. ¡Ella! Sí, y la Mojojojo, que es mi madrina, ganadora coronada de Carrera Improvisadora 4. Me ayudó a armar este personaje. Rescatamos algo de ese king que se llamaba Jordano, que había estado en una boy band, y esto fue derivando en una diva del pop. Y fue maravilloso. Cuando hicimos el show de talento acá, si no lo han visto, véanlo en YouTube, está todo. Eso, ahora lo estamos transmitiendo por YouTube. Y en ese show de talento, Kiki, yo quería montarme en escenario, quería hacer la ilusión del transformismo en el escenario. Y en el momento en que me puse la peluca, que fue un momento muy mágico, muy lindo, sentí la energía de Loli, sentí la energía de esa diva fuerte. Y este personaje es un homenaje, una forma de empatía y respeto a todas las mujeres de mi vida que me refugiaron, que me quisieron cuando yo lo necesité. Hay muchas de ustedes acá, las quiero mucho. Y para mí esto representa un gesto de empatía y dignidad, porque no hay ninguna vergüenza en ser mujer y no hay ninguna vergüenza en vestirse de mujer. Y eso es algo que para mí ha sido un tremendo aprendizaje y un orgullo estar aquí en esta carrera, aquí. Pequeño
Juan Pablo Esteban. ¿Cuántos años tenía Juan Pablo Esteban? Ahí tenía como 5. Yo le diría que se le renota. Te amo, Juanpi. Te amo desde siempre. Fue tan difícil aprenderte a quererte, a aceptarte, a mostrarte. No dejes que nadie te falte el respeto, que nadie se burle de ti, que nadie se aproveche de ti, que nadie abuse de ti. Tú eres muy valioso, Juanpi, aunque te cueste saberlo, aunque te cueste verlo. Y cada año vas a ser más fuerte. ¡Más fuerte! Y te adoro. Todas las preguntas que están en tu cabeza están bien. Todas las respuestas te las mereces. Te mereces todo lo bueno. Te mereces que te quieran, que te respeten. Te mereces a todos los amigos y amigas y amores que vas a encontrar en la vida. Y no te escondas, porque lo tuyo es maravilloso. Debería ganar carrera de improvisación. La última pregunta. Yo podría hablar toda la noche. Es que no es el show de Loli. Se vienen cositas. Mira, Kiki, yo todas las semanas vine a este juego con ganas de hacer el lip sync. Con muchas ganas de hacer el lip sync. Y solo hizo uno. Y de ganadora. Y de ganadora, sí. Y además lo gané. Con muchas ganas de hacer el lip sync, no porque me guste estar en el top, porque ustedes ya saben que a la Loli le gusta estar en el top. O sea, no es porque me guste estar en el bottom, eso quería decir. Sino que tenía muchas ganas de hacer el lip sync, porque para nosotros que estamos entrenados, entrenadas, entrenades para la impro, para vivir historias que no sabemos que van a ocurrir, el lip sync es una ventana a ese otro teatro, en donde creamos algo, en donde pensamos cada detalle, qué vamos a decir en cada línea, en cada momento, en cada segundo. Y ese descubrimiento ha sido maravilloso. Y además las ganas de hacer el lip sync, saber que te puedes ir al bottom y que da lo mismo, me ayudó también a tener una impro libre, divertida, sin miedo al riesgo, sin miedo al error. Y al final, son esas las cosas que nos regala carrera de improvisadores, Kiki. El amor por el teatro, el amor por el arte y la pérdida del miedo, la pérdida del control y abrazar el error. Porque la noche es corta. Y ya llevamos una hora y media. Vamos al primer desafío de eliminación. Les comento que cuando termine la función tenemos carrete afuera hasta las 2:30 de la mañana. ¿Grabaron sus 360? Bueno, no, fue pésimo. Escucha, ya no puede. Pero todos los que grabaron van a salir mañana también por el Instagram y el Facebook. Muy bien. Vamos al primer desafío. Pinky Pussy. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿A quién desafías a muerte? ¿Por qué? Todas están haciéndose pipí. ¡Oh! 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 ¡Oh
Ya. Se puede retirar. Peter Codiza, ¿qué desafío? ¿Qué desafío? Impro concierto. Oh. El primer desafío es impro concierto. ¿Lo conocen? No. Bueno, les cuento. Impro concierto es un formato éxito en Perú. Ella. En Ayacucho, en Lima, en Arequipe, en Cusco, Arequipa. Inclusive. ¿Qué trata Impro Concierto? Le voy a preguntar a Darwin, que está en este momento en Impro Concierto, o para el Impro. En primer lugar, quiero preguntar qué es Arequipe. Arequipa. Ah, Arequipa. Impro Concierto es un formato de improvisación en donde se van a realizar solamente improvisaciones cantadas. Los géneros son salsa, reggaetón, balada. Y todo es improvisaciones con letra improvisada, cantada. Son muy bien. Justamente en un formato que se llama Guaralimpro, que se va a realizar el 16 de enero. Si van a Perú. Ahí voy a estar yo participando. Otras entradas en ticketplus.p para que puedan participar y apoyar a Darwin. Y les cuento que Impro Concierto, si hay improvisadores, ¿de qué trata? También son equipos como un match, pero la diferencia de impro, que van a improvisar, solo van a cantar. Y todo el público, por favor, les voy a pedir que se crean que están en, que imaginen que están en un concierto, ¿ya? Y los estilos musicales los eligen ustedes. Y estos son los estilos musicales. No, no, les quito. ¿Quién quiere que comience a cantar? ¿Piti Pussy o Peter Collins? Peter Collins. ¡Peter Collins! ¡Dale, Peter! Solo va a cantar, necesitamos un título, ¿cierto? Hola, ¿cómo está? Hoy. Dígame un título para Peter Codiza. Se me descompuso la lavadora. Se me descompuso la lavadora. Y los estilos musicales son... Ay, bueno, les digo. Tenemos... Sabelo. Hola, ¿cómo está? Mira, ¿cómo estás? Sabelo. ¿Qué estilo musical prefieres? Tenemos ópera. Tenemos cumbia, tenemos metal, salsa, pero no cumbia, salsa, tenemos balada y tenemos techno. Ópera. Y como esto es la final, tenemos una dificultad extra. Escoja una. Para esto yo en el Instagram estoy como el brujo de la isla porque leo las cartas del tarot. Entonces, lo que va a salir es parte del destino. Cinco refranes o frases populares tienen que aparecer en esta canción, como mínimo. ¡Qué perra la Kiki! ¡Qué perra la Kiki! ¡Qué perra la Kiki! ¡Qué perra, qué perra! Muy bien, Peter Codiza, ¿estás listo? ¡Gracias, Peter! ¡Dale, Peter! ¿Listes? ¡Impro! ¡Oh! Bueno, comieron tequeño. Si quieren tequeño, son súper ricos. Muy ricos. También nuestros auspiciadores, tenemos a Xiomara Peluca que me peinó. Qué bonita, ¿cierto? ¿Y qué tenemos? Merchandising. ¿Compraron merchandising? Nada, ¿por qué? ¿Y vendió? ¿No compraron sus cositas de su fanático? No alcanzaron, dijo. ¿Están ahí? ¿Ah? Tampoco fueron a buscar muchos condones. ¿Tampoco? ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¿Y tienen ahí para
para regalar, yo regalo. No, puchi. Pero con los brillos pues no. Les cuento que la próxima semana tenemos el estreno de la banca LGBTQIA+. Solamente una función. Y el 27 tenemos etiquetas. Una función de etiqueta. Y el 6 de diciembre tenemos carrera de modelos. Todos los modelos que participaron en la temporada van a competir por un premio el día 6 de diciembre. Estamos listos. Bien. Preparades. Listes. Todos gritan juntos impro, ¿ya? Preparades. Listes. Impro. Que tenga ahora en su cabeza, que sea. Se me quedó pan al auto. ¿Eh? Se me quedó pan al auto. ¿Se le quedó? ¿En serio? Se le quedó en pan al auto. Y el desafío secreto es. Oh, sí, este vibra. Cinco animales en inglés. Cinco animales en inglés. Entonces, tenemos tecno, se me quedó el pan al auto, y cinco animales en inglés. ¡Preparades! ¿Listes? ¡Impro! Perro, gato, dos, cat, 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 dos, cat
enamoré, me enamoré de él porque era una panther black. No dije el otro animal, pero dije black, que es inglés también. Vamos. Y dice, se me quedó el pana, pana, pana. Se me quedó el pana, pana, pana. Llegó el momento de saber quién es nuestra primer eliminada desde la noche. Y para eso, quiero un fuerte aplauso para quien va a encender este escenario. A ella, la novia de Chile. Oiga, ¿en serio la dejaron? No íbamos a casar en la piscina del parque. ¡Qué bonito! Y me llamaste, pues si estaba ahí esperando. Y me dijiste, necesito modelo, acá estoy, pues para ayudarte. Se ve regia, ¿cierto? ¡Sí! ¡Rica! Estupenda. Oiga, ya se me ocurrió algo. Y dígame si inspiró algo o un formato nuevo que vamos a estrenar. Sí, vamos a sacar un formato que es de intro inmersiva. Y va a ser precisamente, puedo decir, va a ser un matrimonio de la comunidad LGBT. Pronto. Muy pronto. Se vienen cositas. Más fuerte aplauso para la novia de Chile, que es nuestra modelo de lujo acá en la sociedad. Bien, cada jurada tiene un punto. Ya le tienen que dar su punto a quien más les gustó, a quien cumplió el desafío, a quien, ustedes deciden por quién votan. Y ustedes dos puntos, ¿ok? Quiero primero el voto de nuestra querida Jack Locke. ¿Por qué y a quién le das tu voto? ¡Qué nervios! Sí, bueno... creo que conectó más con el público, siento que lo dio todo, y me gustó mucho su reveal. Para mí ganó, bueno, para mí, punto, es Pinky Pussy. Pinky Pussy, un paso adelante. Querido Darwin Romero, ¿a quién y por qué le das tu punto? A ver, voy hablando mientras me traen la imagen. Más allá del nivel de dificultad, es importante que se vaya contando una historia, que se vaya cumpliendo la consigna y el compromiso que le metió Peter Colisa me gustó mucho. Y yo tengo paseándose a la novia para acá con ella. Caco, dale, ¿a quién le das tu punto? ¡Ay, el micrófono! Hola, buenas noches. Bueno, tengo que decir que
Son los dos personajes que en el escenario se ven hermosos. Lo tengo que decir con anticipación. Pero en el cumplimiento de la prueba, mi voto es para Pinky Pussy. Pinky Pussy, empate adelante. Eso quiere decir que ustedes deciden quién pasa el desafío. Luces, luces, giren. Primero vamos a ver si resulta para aplauso. Si no, nos vamos a puño y palma. Si aplaudo por une, no aplauda por el otro. Si escucho gritos, ¡ah!, tampoco sirve. Solo aplausos, ¿ya? Si no, vamos a estar hasta las 3 de la mañana y nos vamos a tener carrete. Bien, aplausos, solo aplausos para Pinky Pussy. Aplausos, solo aplausos para Peter Colisa. Porque está peleado. Puño y palma. Vamos a contar Jorge y la Limodele. Nuestra novia Chile va a contar puño. Puño que va a ser para Peter. Y palma con Darwin y Pamela van a contar palma. ¿Ya? Que va a ser para Pinky Pussy. Palma para agotar. Palma para Pinky Pussy. Y puño para Peter Colisa. ¿Cuánto puño? Puño, puño para Peter Colisa y palma para Pinky Pussy. Puño para Peter Colisa y palma para Pinky Pussy. Puño para Peter Colisa y palma. ¿Quién se está quejando? Ya. Palma para Peter Colisa, no tenemos otro. Y puño para Pinky. Ay, palma, bota la manito, pues. Palma para Pinky Pussy y puño para Peter Colisa. Chiquis, hay una diferencia muy pequeña. Entonces, por favor, tomen esta decisión ahora, ¿ya? Y en la última que contamos, cuenten bien. Fue al baño. Palma. Vamos, suba la última. Palma para Pinky Pussy y puño para Peter Colisa. Palma, palma para Peter, Pussy y puño para Peter Colisa. Palma para Pinky Pussy y puño para Peter Colisa. Palma para Pinky Pussy y puño para Peter Colisa. Bien, hay una diferencia de 4 votos. ¿Y quién? ¿Quién? ¿Quién pasa al siguiente desafío? ¿Quién? ¿Quién pasa al siguiente desafío? Es Peter Colisa. Váyanse. Quiero un aplauso, una ovación. Quiero a ti. Bueno, se dio todo. Lo diste todo. Siempre esta carrera se vio, se notó. Pero, bueno, llegaste a la final. Pero el público te ama, te adora. Y este personaje, este personaje que creaste no muere acá. Este personaje va a trascender y va a ir al búnker y va a ir a todas partes. Te lo he firmado, ¿ya? Quiero que sepas que siempre serás parte de Carrera
de los Game Móvil, de los Play Móvil, de todo, tú sabes, ¿ya? Y nada, pues se dio todo y nada, solo recibe el aplauso de este. Quiero decir que estoy muy feliz. Fue súper desafiante todo. Y en verdad, bueno, hay talento de sobra. Entonces estoy muy feliz. Muy feliz de poder haber llegado acá con los chiquillos. Es. Necesito un soltero. ¿Quién está soltero? Acá. ¿Quién está soltero? Yo. ¿Eh? Ay, no, 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 no. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Dani. ¿Dani cuánto? Dani Viana. ¿Dani Viana? ¿De dónde eres, Dani? De Brasil. ¡De Brasil! ¿Sabes bailar samba? No. ¿De qué parte de Brasil? De San Pablo. ¿Y cuál es tu comida favorita? Creo que arroz con poroto. ¡Friada! Ay, yo he ido. Oiga, y cuénteme, ¿vive solo, con mascotas? No, vivo solo. ¿Vive solo? ¿En Sao Paulo? No, en Sao Paulo. En Sao Paulo con mi familia, pero acá solo. ¿Sao Paulo o San Pablo? Digo, no, porque Sao Paulo queda acá. ¿Es el metro San Pablo? Sí, no, es Sao Paulo. Oye, ¿qué hace en Chile? ¿Qué está haciendo? ¿Acá vino carrera, no? No, yo estoy haciendo como una pasantía. ¿Qué es tú? ¿Y acá dónde se queda? Como, ¿dónde estoy viviendo? Acá en Santa Isabel. Ah, ¿y ahí vive solo? Sí. Oiga, ¿y cuánto calza? Zapato. 42, 41. Muy bien. ¿Y qué edad tiene? 23. ¿Y signo? Yo soy de Virgo. Virgo. Bien, ya tenemos mucha información. Porque el siguiente desafío es sitcom La Cita. Sitcom La Cita. ¿De qué trata? Ellas van a pelear por el amor de... ¿Se me olvidó el nombre? Dani. De Dani. Oh. Pero van a pelear desde personajes. El bizcochito, Chilena, Loli. ¿Y dónde? Dígame el lugar más extraño que ha hecho el amor, obviamente, con su pareja. ¡Dígalo! En el auto. ¿Pero dónde se estacionaron? Manejando solo. ¡Manejando! ¡Wow! ¿Y qué manejaba? Pero ya, ¿pero dónde llegaron? ¿Dónde llegaron? Hasta mi casa. Ya, no me sirve ese lugar. Dígame un lugar extraño donde tenía una cita. Se cambió la pregunta. En un ascensor. No. No me sirve. En una funeraria, ese me gustó. Van a estar en una funeraria. Cada uno va a tener un minuto para estar solos cuando yo les diga, mientras van a estar en conjunto, ¿ya? Eso, ¿se entiende? No importa, pero la van a ver. ¡Preparades! Usted tiene que aceptar todo. Solamente si nadie quiere que lo toque, no habrá problema. ¿Pero quieres? ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? Estoy bien.
No, si estamos en una cita. Es que pareces un ángel que se cayó del cielo. ¿Qué tal son acá en la funeraria? Tu flor favorita. Dani, vinimos acá porque queríamos saber las opciones de funerales. Ah, sí, yo les ayudo. Tenemos un menú de frijoles con arroz. Tiempo, un minuto para el bizcochito. A ver si nos ayudan acá. ¡Señor! Ay, ay, Loli, te ayudo, tú siempre eres suelo. Mi niña, levántese. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puede ser para la eternidad?
no sé. Fuerte aplauso para Dani. Dani. Hay talento. De premio le regalamos entradas, dos entradas para la banca para la próxima semana, ¿ya? ¿Y cómo será la votación? El jurado se va a poner de acuerdo y va a salvar a Une. Y el público va a salvar a otro. Y a quien nadie salva, se va. La novia de Chile. ¿Y el ramo novia lo trajo? ¿Lo tiró? Lo tiré, pero tengo la liga ahora para tirar. Que tire la liga, ¿cierto? ¡Sí! ¡Que la tire! Que alguien me la saque. ¡Esa! Mientras se pone de acuerdo, cura. Y con los dientes. Oye, y no tiene panties. Esto es natural, natural. Oh, y el zapato. Eso, tira, tire, tire. Bien, el que recoge la liga se gana otra entrada para la banca. Ella. Se van a casar, chiques. Se van a casar. Bien, le jurade, se puso de acuerdo. ¿Ah? Yo creo que. Le jurade, se puso de acuerdo. Todos todavía, bien. Bueno, les cuento que. ¿Qué les cuento? Ya les conté todo. Ay, qué difícil. Estuvo, la verdad que estuvo muy difícil el juego, porque lo hicieron increíble el estrés. Entonces. ¡Los tres! ¿Cómo? Todos, sí. Sí. Y un aplauso para ellos que pudieron. Lo hacen el amor en el auto. ¡Qué movimiento! ¡Es un desafío! ¡Es un desafío! Yo tengo auto, pero jamás en movimiento. La mala suerte. Dice que el auto queda, pero. ¿Por qué y a quién rescatan? ¿Por qué primero y después a quién? Bueno, fue una decisión prácticamente unánime, prácticamente, porque es que hubo un problema de conexión en internet en uno de nuestros software internos, entonces quedamos bien robots, Cyber Dark Love. Y creo que fue muy inteligente al integrar casi muchas cosas que sucedieron, así que para nosotros fue chelene. Y al público le quedó muy difícil, muy difícil. Giren de inmediato. Vamos. Loli y puño para Elvis, puño, palma para puño. Palma para Loli y puño para Elvis. Palma para Loli y puño para Elvis. Es una votación muy, muy difícil porque lo hicieron increíble los dos. De verdad. Palma para Loli y puño. Palma para Loli. ¿Qué se la puede caer eso? Palma para Loli y puño para el bizcochito. Palma para Loli. Ya contaron. Bien. ¿Cuántas palmas?
diferencia de 10 votos. ¿Quién pasa al siguiente desafío? Es... ¡Loli! 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 Querido Elvi, bueno. ¡Elvi Cochito! ¡Elvi Cochito! ¡Elvi Cochito! ¡Elvi Cochito! ¡Elvi Cochito! Pero como dijo Elvi, él comenzó en carrera 4, me pidió, quiero ser ayudante de jefa de piso. Lo dio todo como ayudante, después fue a carrera modelo y hoy llegaste a la gran final y se vio tu crecimiento. Se vio el amor que pones en este formato. Entonces realmente yo me voy como feliz. Yo estoy muy feliz por todo lo que diste. ¿Cómo estás tú, querido? Contentísima de estar acá, de poder llegar a la gran final de carrera. Cuando partí esto yo dije ya voy, vamos, pero nunca me imaginé, a pesar de la fe que me tengo, nunca me imaginé estar acá, así que estoy cumpliendo un sueño, pase lo que pase, ya me siento ganadora. Quedan. Y vamos al desafío final para ver quiénes son los que llegan al lip sync por la palabra. ¡Wow! Y el desafío tiene por nombre Tiempo Real Testimonial. ¿Y de qué trata Tiempo Real Testimonial? Tiempo Real tenemos una escena. Soles, cada uno, pero no soles. Para comenzar con nuestro impro assassin Darwin Romero. Que ocupa soles en Lima, pero no lo sé. ¿Y de qué trata? Solo en una escena vamos a ver una escena realista. Entonces lo importante es ver la emoción, otra faceta del improvisador. Es muy difícil esto. Y testimonial, porque ellos van a decir sus testimonios en el transcurso de esta improvisación. Desde ellos. Si no me entienden, lo van a ver y es muy bonito. ¿Ya? ¿Quién va a comenzar este desafío? Peter Codesa, adelante. ¡Dale, Peter! Dígame un vínculo o una relación. Por ejemplo, pareja, amantes, hermanes. Dígame un vínculo o una relación. Amantes. Oye, amor. No, niña. No, tío y sobrina. Tío, cualquiera puede ser el tío, cualquiera puede ser la sobrina, ¿ya? Ellos van a tener 3 minutos. Tío, sobrina, y los que están atrás pueden dar sus testimonios también. Vamos. Preparades. Listes. Impro. Contigo, pero yo creo que tienes que dejar de beber.
Ese es un problema. Yo la verdad creo que tengo sentimientos ocultos que no quiero sacar y lo refugio en la bebida. Era así, tío. El jugo de papaya tenía vodka. Yo lo único que quiero es que te expreses, que nos cuentes eso que sientes a todos, si mi hermana te va, si mi mamá te va a entender, si mi papá es más cuadrado, pero es tu vida. Mi madre, antes de partir, supo que yo era parte de la comunidad sin habérselo dicho en ningún momento. Soy gay. No sé si tiene mucho que ver con el voto. Pero necesitaba contárselo por alguna razón. Sí, tiene que ver, tiene todo que ver. Ahí está, eso es lo que te estabas guardando. ¿Cuándo lo habías dicho así, en voz alta? Yo también me sané de una adicción. Al final, las adicciones son carencias, algo que te falta, algo que te guardas, algo que te escondes. Para sanar, hay que hablar. Soltar. Creo que estaba buscando valor en la bebida de jugo de papaya con vodka. Es mucho pedirte ayuda, sobrina. Claro que te voy a ayudar. Yo estoy aquí para apoyarte. Y ahora las nuevas generaciones son distintas. Tú lo pones en TikTok y ya no hay nada. ¿Y qué puedo hacer por ti? Apóyame tú a mí también. Porque yo con mi familia también quiero conectar más. Y que tú des este paso quiere decir que yo voy a poder dar ese paso también. Mi hermano va a poder dar ese paso también. Dame ese ejemplo. Y que se sanen las relaciones en familia. Se sanen las relaciones. Más fuerte el aplauso para Peter Bonisa. ¿Qué viene ahora? ¿Chelena o Loli? Loli, un paso adelante. Puede ser amiga, puede, algo más difícil, puede ser un dealer y comprador, policía y... Alumno y profesor. Me encanta. Alumne y profesores. Ella. Preparades. Listes. Impro. Maestro. Dígame, alumnas. Usted sabe que a mí me cuesta mucho esa posición. Es que es importante que te saques, te alinees los chakras. Cuando te alineas los chakras puedes estar en cualquier posición que desees. Maestro, yo tengo un dolor acá adentro muy grande. Dime, Elvira, ¿qué es lo que te sucede en el corazón? Yo no quiero seguir viviendo con eso. No, mira, no digas eso. Maestro, esta clase no me ha servido para nada. Tu ayuda es difusa. En un momento de mi vida pensé en suicidarme. Lo imaginé. Lo ideé. E inclusive redacté las cartas de despedida, pero por suerte no lo hice. Elvieras, yo te voy a encomendar una tarea. Quiero que te imagines un mundo donde tú eras feliz. Quiero que te imagines
un mundo donde tú no estás. No, pero que no es que seas feliz cuando no estás. Yo sabía que era mala alumna, pero nunca hubo. Perdón, es humano. Pero yo tengo. Quiero que escribas en una carta. Una carta. Una carta es para ti. ¿Para mí? Para ti. Tiene un lápiz, maestro. Mira. Tengo un lápiz con forma de cañitas. Popotes, creo que se le dicen aquí en el total. ¿Cómo le dicen? Pajita. Tiene forma de pajita y quiero que escribas algo. La primera vez que fui un psicólogo fue porque mi hermana hizo la cita por mí. Y mi hermana me dijo, ve. Y lo primero que te dicen cuando te sientas con un psicólogo y le dices que la vida no vale nada, que nadie te quiere, que nadie va a llorar cuando no estés, es escribe algo. Escribe algo y léelo cuando te sientas mal. ¿Sabes que yo estudié psicología? Te odio. Tu hermana es una puta. Pareja, primo, ¿la dijimos primo? No, jefe y trabajador. Jefe y trabajador. Y esta es la última improvisación de la noche. Preparades, listes, ¡impro! Quiero hablar de otra cosa en este momento. Le voy a hablar sobre su evaluación de desempeño, López. Mi evaluación de desempeño, que creo que se recomienda sobre desempeño. Sabe que no ha estado correctamente el último mes. Actualmente trabajo un programa que ayuda a al desarrollo de habilidades socioemocionales en colegios públicos en mi país. Y nada, en el trabajo no saben que yo estoy ahí tan chica. Del 1 al 5 tiene 2. Pero ¿sabe lo que es peor? Que tengo juegos. Usted estuvo en Chillán. Ahí lo hemos visto comprando morcilla. Eso no lo informó. El horario laboral. Aquí dice la hora. Día viernes a las 10 de la mañana. A mí me gusta viajar mucho. Y mira, le traje un poquito de morcilla. Me encanta ir de viaje. Y lo que más me gusta de viajar es que puedo comprar cositas para traerle a los demás. Siempre compro imanes, lapiceras,
Cuando estuve en Alemania, le compré a todos mis amigos unas lapiceras que salían 15 mil pesos cada una con una frase en alemán. Y no quiero que me traigan nada de regalo ni nada de eso. Es claro, usted queda automáticamente despedido. Además, señor, usted trae unos toques que no son correctos. Mire, sobrino, ¿quién le dio permiso para venir aquí y atender al público de esa forma? ¿Para alegrar el ambiente? No, le pido dos pesos. Todas sus pertenencias. ¿Sabes qué? Yo prefiero ser un Auslander. Auslander en alemán. Me voy de esta empresa explotadora. Alárguese. Si va acá. Ahora mismo. Igual le dejo la bolsita. Realista es un desafío bastante difícil, entonces acá los jugadores lo dieron todo, ¿cierto? Entonces quiero un aplauso más fuerte para ellos porque realmente lo dieron todo. La novia de Chile. Vamos a saber quién es el primer finalista y cómo será la votación. Cada jurado tiene un punto y el público dos. Quien tenga mayor puntaje es el primero en pasar al lip-sync final. Vamos a comenzar por Darwin, que estuvo ahí desde dentro. Aquí, desde dentro, ella. ¿A quién le das tu voto, pero primero por qué? ¿El voto no es secreto? No, este no, todavía no. Ya. A ver. Principalmente porque en una improvisación de tiempo real, de testimonio, es importante que prime las emociones y que haya esta convención para convencer al público. Y dentro de todo el disfrute. Creo que esta persona a la que voy a escoger ha tenido todos estos elementos. No es secreto el voto. Peter Colis. Capo, ¿por qué y a quién? Bueno, dentro de también mantener las emociones, siento que el drama siempre tiene que estar con un poquito de humor y con un poquito de alegría. Siento que esta persona llevó esos chispitas de humor cada cierto tiempo para no bajonearnos tanto, porque mantener la sonrisa es importante. Mi voto es para Lola. La conexión, siento que hubo conexión entre las personas que hicieron la impro y me gustó mucho, así que mi voto es para Peter Colis. Todavía puede cambiar todo. Miren, aplausos, solo aplausos por Peter Colis. Aplausos por Lollipop. Más que Peter Colisa. Aplausos por Chelena. El público vota por Lollipop. Yeah!
Y ahora, ¿cómo vamos a definir quién compite con Loli? ¿Cómo? Ah, ya sé. Porque como pecas pagas, vamos a llamar a las eliminadas para que escogan. La primera eliminada, Morbosito. Morbosito, ¿cómo está? Bueno, Morbosito fue nuestro primer eliminado y no lo vimos más. Bueno, estaba trabajando. Trabajando. Ahí le tenemos un premio, después se lo paso, ¿ya? ¿Cómo está usted? ¿Está bien? Bien, soy bien. ¿Queriendo cariñitos? No, yo tengo un problema. Póngase atrás de quién quiere que llegue al lip sync final. Porque esto es rojo, fama. Rápidamente. Que pase Mercuria. Mercuria, instálese donde. ¡Ay! ¿A quién le da su voto? Venga para acá, Ludovica Wicca. ¿A quién le da su voto? María Paula. Ella quería estar. Se ve regia, ¿cierto? Se ve como Sanenús, pero cuando la sacas. Ay, ya vamos por aquí. Seis. ¡Oh! Y pasa al lip sync final. ¡Chileno! Él, venga para acá, Peter Codiza. Te eliminaron de las primeras. De las primeras, en serio. Y hoy estás en la gran final, a punto de pasar al lip sync por la final, y lo hiciste increíble toda esta temporada. Bueno, quiero decir que caras vemos, personalidad no sabemos. Ah, mentira.
personas que me han apoyado sin conocerme y conociéndome. Muy agradecida del Curade, que me ha votado una o en alguna cualquier otra ocasión, que me han dicho, oye, lo hiciste muy bien. En verdad, hacer impro es muy difícil y hacer un personaje es mucho más difícil. La verdad, es un trabajo muy largo y te toca salirte mucho de muchos miedos, porque al final la improvisación es algo que hacemos ahora al momento y si no salió da lo mismo, pero el personaje es algo que trabajamos, que traemos desde la casa. Entonces mostrarlo da mucho miedo. Entonces, yo estoy muy feliz de haberlo mostrado. Y bueno, voy a aprovechar para dar agradecimiento a mi madre que está viendo esto en este momento. Se ha visto todos los capítulos por YouTube y siempre me dice que Curade le cayó mal. ¿Qué personaje debió haber ganado? Que si la estatua de sí, no, mi mamá es súper fan, entonces espero ya pronto esté aquí también en Chile para mirar todas las locuras que hago y poder escuchar su risa en el público. Y también a todos los que me han apoyado pegando lentejuelas, mi pololo, mis amigos que se quedan a dormir conmigo en mi casa todos los miércoles. Así que nada, muy agradecida a esta experiencia, muy agradecida a Mamá Kiki, muy agradecida con las amigas que sí votaron por mí. ¡Qué transferencia! ¡Un fuerte aplauso para Kike! Mientras se prepara para el lip-sync, vamos a las premiaciones cortitas. Tenemos premiaciones de la más popular. ¿Ustedes votaron por la más popular? ¡Sí! Bien, la más popular. Quiero sus me gustas. Quiero las tres más populares acá. Y venga para acá, Olivia Smith. ¡Olivia! Olivia Smith. Ya se fue a fumar la Olivia. Olivia Smith. Venga para acá. Bueno, chilena no está. Un representante de chilena. Venga, la que sea. Y la Uchita. Las tres más votadas. ¡Ya voy! 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 Por ahí está Lía. ¡Lauchita! ¡Lauchita! La popular con una diferencia de 100 me gusta. ¡Lauchita, te amo! Es... ¡Lauchita! ¡Lauchita! Reina del pueblo, Lauchita. ¡Eso! Primero que todo, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por esto. De verdad que es un reconocimiento muy lindo. Que se nota que hacemos la pega bien, me parece. Y nada, chiquillos, esto es por ustedes. Esto es para ustedes. Esto es por ustedes y para ustedes, para que no pasen bien. Que compañeros votaron por la mi simpatía, ellas, por quién es la mejor compañera, quién les ayudó más, y tenemos a tres más votadas. Y quiero que pase al escenario María, ¡bravo! Que pase Lauchita, ¡Lauchita! Y que pase Ludovita. Muy bien, y Ludovica se fue a fumar. Bueno, no importa. ¿Ah? No, si no importa, si no ganó. Y la ganadora
escogida a mi simpatía porque lo hizo increíble atrás del escenario, fue muy generosa. Es María Eva. María Eva. Yo debo decir que María Eva realmente se merece este premio porque lo da todo, realmente ayuda, es muy generosa María Eva. Muchas gracias a todos los que votaron por mí, a todos mis seguidores en Colombia, a todos los que están acá de vacaciones que llevan más de un año. No, pero de verdad, agradecer a todos mis compañeros, compañeras y compañeros. Yo creo que ha sido, y lo he dicho en todas las oportunidades, ha sido una carrera donde yo creo que ha primado primero el talento, ha primado también este espacio que se nos permite para jugar, para crecer y para mostrarnos y contar historias. Creo que, y lo he dicho, o sea, el tema para mí de carrera, más que una competencia, ha sido una experiencia de vida donde todos nos hemos conocido un poco más, y yo creo que este premio es solo una pequeña factura a todo eso que trato todos los días de dar y aportar a cada uno de ustedes. El último premio es para la mejor madrina. ¿Qué es eso, la mejor madrina? Son participantes de otras carreras que ayudaron, el que extramó, ya en ayudarnos con las pelucas, a organizar todo. Y hubo casi un voto unánime. Unánime. No. Ni un voto recibió la Lalisca. Dos votos en contra. Y quiero un fuerte aplauso porque ya se sabe, una ovación para Javini. Preciosa. Soy personaje. No, muchas gracias, en verdad, no me lo esperaba. Estoy nerviosa. Oye, Javi llega a las 5 de la mañana acá. Lo organiza todo, pero realmente con Pamela lo hacen increíble. Toda la jefa de piso, pero este reconocimiento, de verdad, lo has hecho increíble. Y muy agradecida todo por todo lo que haces, por la comunidad, por la carrera, por todos los formatos de lo que es móvil. Ya me voy a llorar. ¡Que llore! De verdad agradecida por el reconocimiento, ¿verdad? Acá atrás tengo un elenco maravilloso. Lo organizamos este año como jefes de piso y de verdad que fue desafiante, fue entretenido también. Pero esto no es de mí sola, o sea, hay un equipo detrás que hace que este show sea lo que sea. Y nada, agradecida. Gracias a ti, que también conectaste. Más fuerte el aplauso para Javini. Bien, ya premiamos. Ahora viene el lip sync de las madrinas. ¿Me confirman? ¿Sí? ¿Viene algo más? ¿Está listo? Ya. El jurado, preparan los asientos para el jurado. Vamos a ver un lip sync antes del. Los finalistas que son de las madrinas. Ustedes dieron su voto por las mejores madrinas y vamos a ver un lip sync acá de las madrinas. Tienen que poner la silla antes de darle la madrina. ¿Dónde está la Pamela? Muy bien. ¿Cómo que rellena? Me veo flaca. Ella. Ah, rellene, que rellene. Ah, ya. No, espérenme, que estaba pensando. Las madrinas van a hacer un lip sync de lujo. Vamos, las madrinas, que son Balloon Boy y Solange. Balloon Boy y Solange. El jurado está ubicado. ¿Pero dónde se fue el jurado? Por acá. Tengo dos improvisadores detrás de mí. Se les pidió que prepararan el tema porque hoy
es la noche de latidos del corazón, porque nuestros corazones laten muy fuerte. Padam Padam de Ditya. ¡No! Es su única oportunidad para impresionarnos. Mucha suerte y no la callen. Preparades, listes, lipsing por sus vidas. ¡Aplausos! Obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui, il vient d'aussi loin que je viens, je n'ai pas 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend la folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi. Des vêtus en voilà par paquet, et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez la chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait. Fueron las madrinas que ayudaron como jefa de piso y también apoyaron a los participantes. Pero ahora vamos a decidir quién es la mejor madrina. Y la madrina se lleva como premio, dígame usted, ¿qué es el auspiciador? Bueno. No, hay... Bueno, como representante de la marca Vans, cerveza Vans, vamos a dar un cerveza por un mes. Vamos a entregar un premio en efectivo que se le va a entregar a la persona. Son 30 000 pesos. No es medio millón. Y también se ganan 50 000 pesos de cuento, una beca semestral de los Playmobil y unas joyas de nuestro querido auspiciador. ¿Dónde está la joya? La joya. Acá está. Estas joyas de nuestro querido auspiciador que son de Swarovski. Ojo. Swarovski. Bien. Venga por acá. Solange y Balloon Boy. Le jurade. ¿A quién le da su voto? Cada jurado tiene un punto y el público dos. Ahí, a ver. Ah, me siento café. A mí me ha gustado, tengo que decir de una vez, me ha gustado mucho la interpretación desde el inicio, desde que estaba en la posición, desde toda la expresión corporal, el lenguaje no verbal. Mi voto va para
que soy terrible con los nombres, perdóname. ¿Quién es el de negro con usted? Solange. ¿Y quién es el de Solange? Mi voto es para Solange. Un paso adelante, Solange. ¡Black Love! ¡Ay, qué emoción! Bueno, mira, la verdad que la perspectiva estuvo muy entretenida. A mí me gusta mucho el show, el drama en escena, así que mi voto es para Balloon Boy. Voto complejo. A los dos les tengo un cariño gigante. Lo que se evalúa para mí en esta oportunidad es un lip sync. Y para mí en esta oportunidad mi voto es para Solange. Solange, un paso adelante. Y el público decide. Giren. Aplausos. Solo. Novia, ven a ayudarme. Aplausos, solo aplausos para Solange. ¡Bravo! Bien votos. Aplausos, solo aplausos para Balloon Boy. Madrina esta noche es Balloon Boy. Quiero que un fuerte aplauso para también Solange, que lo hizo en mi querida Balloon Boy. Acá está tu joya Swarovski. No, yo todo está bien, ¿no? Felicidades y gracias por darlo todo en el escenario. ¿Quiere decir algo a su público? Sí, muchas gracias a todos por venir a apoyar a los chicos, a las chicas, a los chiques. Ha sido una competencia turbulenta, al parecer. Y también quiero que le demos un aplauso muy fuerte a todas las chicas, chicos, chiques que están aquí atrás, porque hay mucho, pero mucho trabajo, hay mucha emoción. Agradecerte a ti, Kiki, por darnos el espacio, estar siempre innovando y darnos la posibilidad de poder mostrar un poquito lo que queremos hacer. Y nada, yo lo que quería hacer hoy día, quería patudamente interpretar un poquito a Pedro Lemebel, que es un activista y un escritor chileno que ya no está con nosotros, que ayudó mucho a visibilizar un poco a la loca, a la cola marginal, al maricón. Que yo, cuando me planteaste, voy a tratar de hacerla cortita, que yo soy por amable. Pero bueno, si tienen tiempo, ¿no? Hay un PowerPoint, ¿no? Desde que era chico, no, pero cuando era chico, yo les contaba a algún par de chicos, yo no sé si conocen el Circo Timoteo. Cerca de mi casa, todos los años se instalaba el Circo Timoteo, y a mí me pasaba que yo me asustaba mucho de las travestis que andaban por ahí en la feria y todo. Y porque era chico y no sé, me daba cosas, no sé, yo creo que el prejuicio. Y ahora estar parado aquí, tratar de representarlas de alguna u otra forma y también hacer esta lápida, es que a pesar de que nosotros podemos reunirnos acá y que a pesar de que sintamos que estamos en un espacio seguro, aún hay muchos lugares donde todavía no nos aceptan, nos discriminan y hay mucha gente que ya no está, que ha muerto producto de la homofobia y la transfobia. Eso. Quiero un fuerte aplauso para Balloon Boy y que se extiende también para cada una de las madrinas que toda la noche dio una foto, foto de madrina, foto de la madrina, saquen su foto. Porque realmente yo también. Porque la madrina lo dieron todo cada semana, realmente dieron show, parecía Lemon Lab, chicas, en serio. Si hay algún productor de Lemon Lab, por favor, llámenlas. Venenito, tóxica. Eso, que se extienda el aplauso para todas las maduras. Nos falta entregar un premio más, Kiki, porque esta carrera no se podría hacer sin una persona muy importante que está aquí al lado mío,
Kiki Enrique Guinness, que desde 2021 con carrera, pero no solo con carrera, también con amantes gay, amantes queer, amantes lela, lo que callamos, los gay, la lela, toda. La banca, el etiqueta, ahora un nuevo formato, el Festival Internacional. Al mismo tiempo, hay muchas cosas LGBT, niña. Y todo, verdad, todo eso es gracias a ti, Kiki. Y te queríamos entregar un premio también, entregarlo a todas las madrinas aquí que te conocemos hace mucho tiempo. Te queremos mucho y gracias a ti es todo esto es posible. Así que un gran aplauso, por favor, para Kiki. Solo, en serio, si no fuera por todo este gran equipo que nos damos todos. Cuando nosotros comenzamos carrera, que ya no sé cuántas funciones van, yo creo que más de 100 funciones de carrera, ya era miedo, había miedo de va a resultar, no va a resultar esto, era muy distinto a lo que ven ahora. Y prendió, al tercer capítulo prendió y el público se interesó y nos dimos cuenta de que además de sentirnos felices porque poner una peluca, poner unos tacos por primera vez, porque realmente si ustedes ven por YouTube la carrera, yo no tenía ni pestaña. En serio, no tenía ni pestaña. La tóxica no era tóxica, era colatón. Y realmente la evolución que hemos tenido es gigante y yo me siento tan orgulloso. Tan orgulloso de lo que hacemos, nos llamaron hasta para las Condes. Entonces, realmente, yo solo no podría. Sin tremendo equipo no podría. Entonces, nada, agradecido del tremendo equipo que no solo está acá, son montones, somos 60. Somos 60, entonces nada, un aplauso es para ellos. Llegó el momento del lip sync final. Que pase. Oye, Pamela también quiere un aplauso fuerte para ella. Quiero un fuerte aplauso para Drag Love que nos va. Venga para acá, Drag Love, que nos va a mostrar todo su talento. Más fuerte el aplauso.
gente, ¿cómo están? Bien, ay, un vaso de agua. Agua, tírenle agua. Por favor, no, estoy perfecta, me encantó. Amé, necesitaba drenar. Ay, tanta energía contenida. ¿Qué pasó? ¿Tienes problema? Sí, ahora sí, en el sostén, quedé con medio sostén. Oye, una ovación para Dios a reloj. Y bueno, nos vemos en la próxima edición, porque seguro vienen muchas más. Esperemos. Más fuerte el aplauso para Diosa Black Love. Y ahora sí, llegó el momento de la gran final. Lip sync final. Pamela. Oye, la Pamela se pasa siempre. Sin Pamela no somos nada. Una ovación. Pamela y su escoba. No me barra la suerte, sí. Que pasen Chelena y que pase Lollipop. Chelena y Lollipop. Recuerden que la próxima semana es la Pampa LGBT. Las entradas ya están a la venta por acá. Y este viernes, una oruga, dijo la otra. Como les dije, esta noche es de Latidos del Corazón y también es Padam Padam. Se les pidió a los improvisadores que prepararan el tema Padam Padam, pero de Kylie Minogue. Es su última oportunidad para impresionarnos. Mucha suerte y no la caguen. Preparades, listes, Thank you.
vamos a decidir quién se lleva los 500 mil pesos en efectivo. ¡Loli! ¡Ay, ay! Venga, novia de Chile. ¿Quién se lleva la pena semestral? El asesoría con peluca Xiomara, la polera de Dragstore. Móvil Velo la va a llevar a su casa. Dream también.cl. Tienen que seguir a Dream.cl. ¿Cómo es el voto? El voto del jurado es secreto. Baila novia de Chile a pasarle la tarjeta. Vaya para allá. Las tienen ya. Vaya a dejar entonces. Vaya para allá. Tienen que dejar su voto en la cajita. Muy bien. El voto en la cajita. Y ahora, mientras yo voy a contabilizar estos votos, porque son muchos, ustedes votan. Giren. Palma para Loli. Palma para Loli y puño para Chilena. ¿Quién ayuda a contar? Palma para Loli. Jefas de piso. Jefas de piso. Puño ustedes. Palma para Loli. ¿Qué piso? Palma para Loli y puño para Chilena. Palma para Loli y puño para Chilena. Muy buen lipsync, chicas. Muy buen lipsync. Muy buenas finalistas. Si pudiera darle 500 mil a una, lo haría. Palmas para Loli y puño para Chilena. Por una diferencia muy pequeña. Giren. ¿Quién se lleva el voto del público? Es Lollipop. Vamos a llamar a la ganadora de Carrera de Improvisadores 4, que va a entregar la corona. Quiero un fuerte aplauso para Mojo Jojo. Pero qué estupendo, ya sabemos qué hizo con el premio. ¿Cómo le ha cambiado la vida, querida Mojo Jojo? ¿Cómo fue tu reinado, ella? Fue tremendo, estuvo espectacular. Me conseguí a varios hombres ahí. Me con el Bob Bunny. Me con el Papi Yankee. Good Bunny. ¿Y Nacho también? Que no te mienta. Me mintió mucho. ¿Algo que decir sobre tu reinado? No dejes que la vida te vida. Ya. Y la ganadora de Carrera de Improvisadores 5 es... Y quiere una ovación para... Bueno, puedo hablar
largo, bien. Bueno, primero que nada, gracias a vos, Kiki. En serio. Porque todo lo que me han propuesto, creo que es la única persona, además de mi pareja, que a todos le digo que sí. Todo lo que me han propuesto lo he terminado haciendo y la verdad que ha sido muy satisfactorio. Estuve en carrera 3 y fue horrible la experiencia. No me dejaron ni improvisar, me eliminaron el primer día. Así que, bueno, igualmente, obviamente era el principio, uno improvisa de otra forma. Y acá quiero dejarle un mensaje a los compañeros que son buenísimos, los que no están hoy acá en la final. Porque nosotros, Lollipop y, por ejemplo, y 4 personas de las 5 que estamos en la final, hemos hecho otras carreras de improvisadores. Muchos de los que no están en la final hoy no lo han hecho. Y es un aprendizaje, es un proceso, es una madurez también estar acá, jugar con las emociones, saber cómo enfrentarlas, improvisar. Es un aprendizaje. Así que les pido a esas personas que si creen que todavía pueden dar más para la próxima carrera, que participen, porque estoy segurísimo que más de una de esas personas va a estar acá en la final en carrera 5. Sería 6. Eso primero que nada. Después, obviamente, agradecer a la madrina, que fue la mejor madrina que he tenido, que es Solange, increíble. Importantísimo el trabajo de las madrinas, para contener, para ayudar, para dar dinero, es importantísimo, en serio. También a mi pareja, que le diría que todos tengan un Gabriel en su vida. Sinceramente, tengo que... Todo es eso. Tengo 47 años y 27 y varias parejas en mi haber. Y les puedo decir que esta es la mejor de todas y con esta me quedo para toda la vida. Y también obviamente a Ramiro, a Javier, a Inger, a los amigos que vinieron, Andreina y otros amigos más que estuvieron acá presentes. Muchas gracias. Y a los compañeros, porque esto es un equipo también. Súper agradecido, no tenía ni pensado llegar acá, así que más que agradecido. ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso para Matías Fernández, que gana flamante segundo lugar de carrera de temporada 5. Esta es una ovación para la ganadora de carrera 5. Me duelen los pies. Estoy muy emocionado, permiso. Muchas gracias. Quiero darle gracias a mucha gente. Me encantaría nombrarlas a todos y a todes, pero las voy a nombrar por grupo, ¿ya? Bueno, primero que todo, Kiki, a ti por crear este espacio, por el cariño, por el amor, por la pasión que le pones. Realmente un ejemplo para todos nosotros. A todo este elenco maravilloso que ya van a entrar, están ahí ansiosas por venir a sentir este aplauso exquisito. Realmente todas las jugadoras, todos los jugadores, lo damos todo, todas las semanas. Se trabaja mucho, se prepara mucho, se le pone mucho amor y se le pone mucha conciencia, porque sabemos que esta celebración que hacemos nosotros aquí hace 10 años no era posible, no era pensable. Y hoy día estamos aquí rompiendo los límites de lo posible, empujando nuestras realidades, disfrutando esta maravilla. Y eso realmente es un abrazo en el corazón para todas las personas que componen el elenco de Carrera 5. Son todas maravillosas. Ustedes, aquí ven una competencia, pero atrás hay una hermandad. Sale una para el lipsing al tiro, está la weona colgándote la weá y poniéndote la otra. Es maravilloso. Así que muchas gracias a todas. Tengo agradecimientos especiales para Balloon Boy, que ganó hoy día otra corona. Nos llevamos dos, bebé. A Mojo Jojo, la reina, que mi madrina, que realmente me apoyó durante todo el proceso. Xiomara, que me peina y que es lo máximo. Que la amo. A Solange también, que hoy día estuvo en la final. A Morbosito, que estoy feliz de verlo hoy día. A Olivia, que la adoro, realmente a todas las quiero mucho, a la Uchita también te adoro. Y bueno, en realidad si me pongo a nombrar a todas vamos a estar toda la noche y todas nos quieren mucho. También quiero agradecerle a mi grupo de amigas, las divinas, ahora las perras oficiales. Llevamos 15 años de amistad y yo creo que nos vamos a quedar para toda la vida con nuestra familia que crece, que nos ama. Este año nos ha tocado muy duro a todas,
y hemos vivido momentos duros y momentos lindos y están todas ahí siempre, así que las amo. También a mi grupo de amigos, las polacas, que también están ahí. Ustedes me enseñaron a ese amor entre gays, a tratarnos bien, a querernos. Y eso es algo, Kiki, que es muy especial. La Kiki me mira así. Yo siempre hablo con todos los jurados, hablo con todo el público, hablo con toda la gente, y uno de los jurados dijo algo muy lindo, que es que los espacios LGBT tienden al palabreo, tienden a la mala onda, y aquí nuestro código es de construir historias de amor, de cariño, de contención, y eso es maravilloso, me quedo con eso. Quiero agradecer también a mi compañero de vida, Tomás Santiago, que lo amo. Realmente maravilloso. Ayer tuve un cumpleaños. ¡Feliz! Ayer tuve un cumpleaños. Felicidades para él, que aguanta todo esto y me inspira todos los días a ser cada vez mejor. Y agradecer, Kiki, también a los Playmobil que nos prestan este espacio, a todos y cada uno de los maestros y maestras que nos han enseñado este arte maravilloso, la impro, y también a todos los compañeros, a Coque, que me enseñó a maquillarme, te adoro, y me ayudó también con todo. Realmente podría nombrar gente toda la noche, todos nos dan mucho, y yo lo que he tratado de hacer toda esta temporada es devolver todo ese cariño, todo ese afecto, toda esa emoción a través de nuestro arte. Así que muchas gracias. Y no se olviden que si nosotros estamos aquí hoy día celebrando esto, es porque hemos tenido que movilizarnos, hemos tenido que salir a las calles y hemos tenido que dar muchas luchas. Hay muchas compañeras, compañeros y compañeres que no vieron esto, que no lo vivieron. Por eso que nunca se nos olvide que nuestra alegría es nuestra venganza. Y el jurado de esta noche, un fuerte aplauso para nuestra querida Jack Lowe. ¿Cómo lo pasó? Excelente, me encantó. Feliz de un resultado, felicidades, la reina. Jaco Araneda, ¿cómo le pasó? Muy bien, como siempre. Y mi amor, Darwin Romero, ¿cómo lo vamos cayendo? Amé cada momento el disco Sauer chileno, me encantó y te amo. Y para los jefes de piso, que todo es increíble, Javi, Miguel Pineda, la Pamela Iturras y la saludé. Venga para acá al escenario, Jorge Salazar, Flaco Barnao, todos los jefes de piso, nos vamos a tomar una foto final, que somos muchas. La cadena. ¡Siéntate! 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 ¡Sié